las polarizaciones en el uso de la palabra del asambleísta Rafael Lucero. Buenas noches, señor presidente, colegas asambleístas. Quiero comenzar mi intervención solidarizándome con aquellos luchadores sociales, aquellas familias que han perdido a sus seres queridos, que tienen sus familiares heridos, maltratados, con aquellos dirigentes que aún siguen en la lucha, con aquellos dirigentes que son convencidos y son formados en la lucha social. Rechazar también aquellos dirigentes y aquellos actores políticos que han metido la mano en esta movilización, que no es la única movilización en estos tiempos. Quienes venimos de estos caminares organizativos, hemos sido formados en nuestras comunidades, en nuestros territorios, hemos sido dirigentes comunales, dirigentes cantonales, provinciales. Sabemos que la lucha ha sido con los gobiernos pasados, con todos los gobiernos pasados, y hoy no es la excepción. Y tampoco será la excepción pasado, tampoco, porque el modelo de gobierno que existe en el país y en Latinoamérica no se sintoniza con la lucha del pueblo. Mientras exista pobreza, mientras exista desigualdad, mientras exista explotación, no se acabará la lucha social. Seguiremos siendo firmes. Pero sí debemos rechazar aquellos actos politiqueros de ciertas organizaciones políticas que pretenden pescar a río revuelto y querer imponer o hacerse pasar por los defensores de la lucha social, hacerse pasar porque ahora son los que sacan la cara por los luchadores. Rechazar a aquellos dirigentes que a través de llamadas telefónicas, aquellos pseudos líderes sociales que a través de llamadas telefónicas tratan de imponer el miedo en la lucha social. Eso hay que rechazar. ¿Y saben por qué los digo? Porque quien habla formado en las calles, porque quien habla ha estado en la lucha social, igual derrocando presidentes desde la calle, haciendo lo que se tiene que hacer. Pero en ese entonces no había lo que hoy aparecen pseudos líderes diciendo, y eso lo digo con absoluta seguridad y compromiso con mi pueblo. Y por supuesto, hoy lamentar lo que acaba de pasar en este pleno de la Asamblea Nacional. El presidente Guillermo Lasso se burló del pueblo ecuatoriano. No se burló de los asambleístas de este pleno. El no asistir al llamado para que comparezca y explique el porqué de sus acciones es burlarse del pueblo ecuatoriano y burlarse de la gente. Ahora bien, colegas asambleístas, volvemos a un escenario en el que durante el ejercicio de una potestad constitucional de este pleno, el presidente empieza a emitir decretos ejecutivos. Y quizás a destiempo. Ya se lo hemos venido diciendo desde el inicio. Cuando nos posesionamos el 14 de mayo, dijimos que vamos a darle gobernabilidad. Señor presidente, señores asambleístas de la bancada de gobierno, ustedes saben muy bien, cómo hemos articulado para que se cumpla muchas cosas que hemos hablado en bien de este país. Pero sin embargo, hoy estamos criticando la lucha social y estamos botando toda la fuerza del Estado contra aquellos luchadores sociales, a pretexto de que existe violencia en la lucha social.
me pregunto, con todo respeto, ¿dónde quedó aquellas promesas de campaña del presidente? ¿Dónde quedó su plan de gobierno que le permitió ganar las elecciones, señor presidente? Porque le recuerdo que su plan de gobierno neoliberal perdió las elecciones anteriormente. Y hoy usted rectificó su plan de gobierno, su propuesta de campaña. Y si revisamos lo que tiene en el Consejo Nacional Electoral, van a darse cuenta de lo que estoy diciendo. Se olvidó. Se olvidó que el pueblo le dio el voto porque estuvo cansado de otro modelo de gobierno que nos presentaron. Y que hoy nos tienen debatiendo en estas horas por intereses políticos, por intereses personales, por intereses partidistas, que utilizando la lucha social, hoy pretenden camuflar y hacerse los defensores. Pero todo esto tiene un efecto lo que hoy están diciendo. El presidente, por un lado, dice que paralizado el país pierde dinero. Y no vamos a decir que no, vamos a decir que sí. Pero no pierde la macroeconomía que el presidente ha tratado de poner en el tapete y orden, como dice, según él. No pierde, señor presidente, las grandes empresas. La banca no pierde, señor presidente. La grande empresa agroindustrial no pierde, señor presidente. Los agroexportadores no pierden, señor presidente, porque los aeropuertos no están cerrados. Los muelles no están cerrados, señor presidente. Están cerradas las vías donde el campesino, donde ese pequeño ganadero, ese pequeño artesano tiene que transportar. Está perdiendo la microeconomía, señor presidente, la que usted no está defendiendo. Y ni tampoco los anteriores gobiernos defendieron. Y por eso es que siempre ha habido movilizaciones. Tampoco están defendiendo, ni defendieron. Esa microeconomía, que ese campesino humilde que siembra una hectárea de papas, una media cuadra de cebolla, una media cuadra de ajo, de lechuga, de col, de rábano, unas 2,000, 3,000 plantas de tomate bajo invernadero. Ellos son los que están perdiendo, señor presidente, señores asambleístas. Entonces, yo no entiendo de qué me están hablando ahora cuando me dicen que el país está perdiendo. Los grandes poderes económicos no están perdiendo, señor presidente. Está perdiendo aquella mediana y pequeña empresa. Ellos están perdiendo. Y muchos de ellos se han identificado con la lucha social. Y por eso ustedes han visto la solidaridad en las ciudades de esa gente que poco tiene, pero que sale a las calles a decir, tomen un pancito, tomen una agüita solidariamente. Entonces, señor presidente, lo hablo con toda la claridad que me caracterizo y he tomado una decisión. Una decisión responsable con mis mandantes, con mi provincia de Chimborazo, con mi historia de lucha, con el legado de mis hijos e hijas, con la memoria de mis ancestros. He tomado una decisión de votar por la lucha social y en contra de la represión que sufrieron mis compañeros y compañeras de lucha. Sin descuidar y decir que tampoco estoy de acuerdo con las amenazas de ciertos líderes. Tampoco estoy de acuerdo. Pero mucho más pesa la trayectoria, la lucha, donde nos hemos formado muchos hombres de bien y mujeres luchadoras.
Antes, la lucha era por la reivindicación del pueblo humilde. Hoy, algunos están pensando que la lucha es pescar el río revuelto para tomar protagonismo político electoral. Decirles, estimados amigos, estimado pueblo ecuatoriano, campesinos humildes, hombres y mujeres de mi patria, mi voto será por esa familia humilde. Mi voto será por ese padre de familia que no tiene hoy el dinero suficiente para dar educación, para dar de comer, de vestir, salud a sus hijos, a su familia. ¿Saben por qué? Porque no existe sueldo que alcance. Porque los productos de primera necesidad están por las nubes. Y no me vengan a decir que es fruto de la pandemia, que es fruto de la guerra entre Rusia y Ucrania. No, no vengan a engañar, estimados colegas asambleístas. No. Simplemente, señor presidente, así como ahora, ha reprimido a nuestra gente humilde, diciendo que cumple usted la ley. Cumpla también la ley y aplique en el control del poder del mercado. Sencillo, señor presidente, sencillito. Cierre las fronteras para que no ingresen los productos del campo de los vecinos países. Para que vea que los ecuatorianos volveremos a consumir producto ecuatoriano. Así de sencillo nomás, señor presidente. No nos vengan a decir que es fruto de la pandemia, fruto... Sí, tampoco podemos decir que eso es todo. Aplique la ley, así como ahora sale a decir a los medios de comunicación que usted va a aplicar la ley. Aplique la ley con todo. Aplique. En la banca controle el abuso financiero. Controle el uso de las instituciones financieras, de los programas financieros. Controle. Y verá. Asambleísta, tiene un minuto, cosas, por favor. Pasan. Concluyo, señor presidente. Finalmente me quiero dirigir a mis mandantes, a mis hermanos y hermanas de Chimborazo, y a mis compañeros y compañeras del movimiento indígena y campesino. No les he fallado, no les fallaré. Mi voto y mi curul son para la historia y el futuro de Chimborazo. Votaré por la lucha social. Votaré por ese pueblo que seguirá hoy y siempre en las calles. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, pueblo ecuatoriano. Asambleísta Pavel Muñoz tiene la palabra. Se anuncia así una nueva intervención en el uso de la palabra. Estuvo el asambleísta por Chimborazo.